Este mensaje quiero que lo tomen con mucho corazón y mucha responsabilidad. He estado desde hace varios días y varias semanas en los consejos de gobierno, invitado por la gobernación, dado que manejo varios proyectos aquí en la región, dirigiendo una asociación de clínicas, y hemos estado reunidos con las autoridades de salud todos los días, evaluando las medidas para contener esta calamidad universal. Igualmente hemos venido haciendo seguimiento a todas las publicaciones epidemiológicas de la Organización Mundial de la Salud y del país, y a todas las publicaciones científicas que en este momento en el mundo están trabajando por encontrar alguna solución farmacológica a la epidemia, que hasta el momento no hay ninguna que pruebe eficacia contra el COVID-19. Fundamentado en la experiencia de los países donde empezó la epidemia y donde ha causado más muertes por día que en la Segunda Guerra Mundial, a decir China, Italia, Corea, y en este momento España, donde muy seguramente va a superar las muertes totales y por día de los países que anteriormente mencioné. Se encuentra que el error de estos países fue empezar las medidas tarde y las sociedades se esperaron a las ordenanzas de sus gobernantes. Hoy por hoy se sabe que la única medida eficaz para contener la epidemia es el confinamiento de la sociedad. No hay otro. Las demás medidas solo retardan la difusión de este virus. Pero la única medida que sí para la difusión del virus y la multiplicación de los casos es el confinamiento. Está absolutamente demostrado. Tenemos la posibilidad para hacerlo. Nuestros gobernantes han actuado de manera tímida, ordenando toques de queda parciales, ensayos de confinamiento. No. No es posible que de esa manera mitiguemos la enfermedad. Es el confinamiento total hasta que la curva de difusión del virus se aplane y luego disminuya. No hay otra posibilidad. Los pronósticos epidemiológicos para la población colombiana con 48 millones de habitantes es que si no hacemos eso, en un año o un poco menos, tendremos 35 millones de infectados. Y de esos, 3.500.000 con necesidades de cuidado intensivo. Para Bogotá, el pronóstico es tener más de 7 millones de infectados en unos meses. Y de esos 7 millones de infectados, 700.000 a 800.000 necesitando cuidado intensivo. Supera de lejos
la capacidad de camas instaladas en Bogotá y de camas de cuidado intensivo. En Villavicencio se presume que en unos meses pueden haber cerca a 400.000 infectados en toda la Amazorinoquia, necesitando 45.000 camas aisladas y de cuidado intensivo. Apenas tenemos 70 camas de cuidado intensivo que están ocupadas por los infartos, los accidentes y la diabetes. Apenas 75. Y de camas hospitalarias no superamos las 600 camas. Que devolverlas, cuidado intensivo, todas, no alcanzaríamos a las 700 camas de cuidado intensivo, con una necesidad de 35.000. De tal manera que la magnitud del déficit hospitalario y la progresión geométrica de la enfermedad hacen que el futuro sea calamitoso. No tenemos sino una posibilidad desde el punto de vista de salud pública: confinarnos. Los invito e invito a toda la sociedad y que lo multipliquen, por favor. Tenemos que empezar porque en la familia se confine e invitar a los vecinos a que se confinen e invitar al barrio. Esto hará que la ciudad se confine, que los departamentos y el país se confine y así el continente. Es de la única manera y lo tenemos que tomar de manera autónoma porque los gobernantes no lo van a hacer. Esto se vuelve una súplica a la sociedad para poder perpetuar nuestras generaciones. Este confinamiento debe empezar ya. Hoy. Sabemos que las entidades de salud y el personal que trabajamos en el sistema de salud no lo podemos hacer. Pero podemos estar pendientes de quienes sí lo pueden hacer. Hoy debe empezar el confinamiento. Y por todas las redes sociales, pedirle a nuestros gobernantes y a nuestras autoridades que apoyen esa decisión de la sociedad y la vuelvan ley. Nuestros gobernantes, pensando en el poder y los grandes capitales, no lo van a hacer. Es un llamado inicialmente a mi familia amada, a mis hijos, a mis hermanos y a toda la familia. Confinémonos y transmitamos este mensaje a toda la familia, a todos los amigos y a toda la sociedad. Se lo está diciendo una persona que lleva casi 50 años en el sector, y que en este momento, por la posición que ocupo y el formar parte del comité de contención del departamento, me permite estar al día con las estadísticas y los reportes epidemiológicos universales. Italia está generando 400 muertos diarios, igual que España. Nosotros superaríamos, según los pronósticos, esa cifra. Por favor, aún estamos a tiempo. No es mañana ni la próxima semana. A quedarnos en las casas. A confinarnos. Aprovisionémonos, por favor, de alimentos y bebidas hoy mismo. Y permanezcamos en las casas. Es una súplica. Y la segunda medida
por decir más efectiva que la primera, es la oración con clamor. Unidos en oración, suplicándole al nuestro Creador perdón y arrepentimiento por nuestros pecados y apelando a su misericordia, porque por su justicia está actuando. Las personas de bien y que creemos en ese gran Señor, tenemos que suplicarle misericordia para nosotros, nuestras familias, nuestros hijos y nuestra sociedad. Y reclamar por fe lo que nos promete en el Salmo 91, que caerán a nuestros lados miles, y a nosotros, a nuestras familias y a nuestros hijos nada nos pasará. Pero creyendo, con fe, con humillación, con oración, con postración y solicitud, con quebrantamiento de su misericordia. Familia, no sé por cuánto tiempo nos volvamos a ver, pero la única posibilidad, estar confinados y hablando por este medio. Yo tengo una responsabilidad con mi familia. Me puedo confinar por ratos, pero debo salir a una responsabilidad que Dios ha puesto en mí, de brindar mi conocimiento y las entidades que manejo para volverlas en este momento unidades de cuidado intensivo para esperar lo que se avecina. Ustedes no lo pueden hacer. Quédense en casas, hijos, quédense en casas, hermanos, confinados, y vuelvan virulento este mensaje, ya que nuestros gobernantes están llevándonos hacia, como dice un político que admiro, a un genocidio por omisión. No lo hagamos nosotros, familia bendecida, a confinarnos desde el día de hoy. Una sola persona deberá salir a buscar alimentos y a un sitio muy cerca. Y aprovisionémonos de carbohidratos y de proteínas, básicamente. Minerales. Por favor, a partir de hoy, deben hacerlo. Los tendré informados por este medio de los avances científicos y epidemiológicos. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga y que Dios nos bendiga.